36.14, junio 16 de 1938. Cómo el querer divino quiere dar siempre a la criatura y quiere recibir. Entrega de ambas partes. Derechos que pierde e imperios que adquiere. Cómo Dios encuentra todo en el acto hecho en su voluntad. Mi vuelo en el querer divino continúa. Siento que no me da tiempo, sino que siempre quiere darme de lo suyo. Pero quiere también recibir siempre lo mío. Y si no tengo que darle porque soy la pura nada, quiere mi voluntad en acto de darla siempre. Y esta es toda su felicidad, recibir como don la voluntad de la criatura. Y si es necesario, quiere las mismas cosas que ha dado para recibir siempre. Y se contenta con recibirlas para darlas nuevamente. Pero duplicadas, con nuevo amor, con nueva luz, con nueva santidad. Oh voluntad divina, cuánto me amas y cuánto quisiera amarte. Yo me sentía abismada en el fiat. Y mi siempre amable Jesús visitando mi pequeña alma, todo bondad me ha dicho. Aquí vale la pena el, el, el detenernos un minuto en esto. O sea, Él nos da lo suyo para que la criatura pueda tener con qué, con qué corresponderle en la misma medida, o sea, con, en la misma... Calidad de amor, de potencia, de, de santidad, en fin, con actos iguales a los de la divinidad. Pero cuando lo recibe, nos lo vuelve a dar. O sea, porque eso es para entablar esa relación de amor. Nada más que nos lo vuelve a dar, sí, pero con nuevo amor, con nueva luz, con nueva santidad. O sea, duplica todos los bienes que contiene. Eso lo recibe la criatura, se lo da ahora, pero se lo da con lo suyo, con lo de la criatura, porque ya lo, lo dio como propiedad. Entonces ahora, en el momento que la criatura lo vuelve a dar para corresponder, lo da, pero también pone la parte de la criatura. O sea, lo da. Du eh, podríamos decir duplicado nuevamente lo reciben y lo duplica y lo vuelve a dar o sea es una continua continuo acto de ir entregando amando y correspondiendo amando y correspondiendo pero siempre siempre en mayor medida o sea siempre se da algo más de lo que se recibió entonces Jesús le dice, mi pequeña hija de mi voluntad, tú no sabes hasta dónde me hace llegar mi amor por quien vive en ella, cuántas invenciones me hace hacer y cuántas combinar. Llego a hacerle nuevas sorpresas para tener siempre qué hacer con ella y para tenerla siempre sorprendida y ocupada de, de mí. No le doy tiempo, ahora le digo una verdad, ahora le hago un don, ahora le hago ver nuestra belleza que la rapta, nuestro amor que gime, que arde, que delira, porque quiere ser amado. En suma, no le doy tiempo, pero lo que más quiero es que tampoco ella me dé tiempo a mí. Quiero siempre dar. Ahora escucha qué hago para dar y recibir siempre. Llamo a la criatura a vivir en mi voluntad y le hago don de su santidad, de su luz, de su vida, de su amor, de sus alegrías infinitas por cuanto ella puede contener. Después de que ha vivido por algún tiempo, encontrándola fiel, voy a ella y le digo, Hazme la entrega de lo que te he dado. Y ella que quiere hacerme ver cuánto me ama, sin dudar un instante, prontamente me entrega todo, aún su respiro, su latido, su movimiento, todo, todo me da. No se queda nada para sí y queda feliz de que ha dado todo a su Jesús. Yo tomo todo. Miro y vuelvo a mirar lo que me ha dado para gozarme y felicitarme en sus dones. Me los pongo en mi corazón para gozármelos como propiedad de mi hija. Este es lo que decíamos hace unos, un minuto, ¿no? O sea, la criatura le da lo que, lo que él dio más lo propio. Y aquí lo propio lo está poniendo como el respiro, el latido, el movimiento, etc. ¿Sí? O sea, va junto con el acto repetido de darle nuestra voluntad. Dice, pero ¿crees que yo quede contento con esto? ¿Crees que yo quede contento? Por parte de la criatura, sí, quedo contento. Pero por parte mía, no, jamás. Mi amor no me da paz. Crece, se desborda y me hace dar en los excesos más grandes. ¿Y sabes qué hago? Hago la entrega de mi ser a mi amada criatura. Le duplico todo lo que me ha dado. Le doy amor, luz, santidad duplicada. Le entrego mi respiro, mi movimiento, mi misma vida. De modo que respiro en su respiro, me muevo en su movimiento, amo en su amor. No hay cosa que no haga en ella. Hacer algo sin ella no lo quiero. Me sentiría como si no la amase en todas mis cosas. Y esto... A mi amor le sería insoportable. A quien me ha dado todo debo dar todo. O sea, esto es lo que decíamos. Ya ya dijimos que la criatura, o sea, ya nos, se nos hizo claro que la criatura entrega todo lo que la divinidad le ha dado, más aparte el, su vida, su respiro, su latido, su movimiento, sus pensamientos, todo lo propio. O sea, para engrandecer en algo lo que, lo que la divinidad le había, le había dado. Y entonces Jesús nos dice, dice, pero ¿crees que yo quedo contento con esto? Con este movimiento. Y dice, por parte de la criatura, sí. ¿Por qué? Porque la criatura no puede dar otra cosa. Pero por parte de él, no. Sí, no, no. Sino que dice que entrega en, en, en volver a amar a la criatura, vuelve a darle lo que la criatura le dio, más aparte le hace entrega de todo su ser, de todo el ser divino, ¿sí? Le duplico todo lo que me ha dado, le doy amor, luz, santidad duplicada, le, mi respiro, mi movimiento mi misma vida de modo que respiro en su respiro me muevo en su movimiento amo en su amor no hay cosa que no haga en ella es lo que decíamos en la lectura anterior o sea la criatura vive vive en Dios de Dios ahora respiramos en su respiro latimos en su latido pensamos en su pensamiento en fin que decíamos que eso es algo natural, pero ahora se vuelve al contrario, ahora también Él se dona totalmente y ahora Él respira en nuestro respiro, o sea, se mueve en nuestro movimiento, late en nuestro latido, en fin, todo. O sea, ¿qué está sucediendo? Se vuelve un solo ser. Y si hacer algo sin ella no lo quiero, me sentiría como si no la amase en todas mis cosas, y esto a mi amor le sería insoportable. A quien me ha dado todo debo dar todo. ¿Y te parece poco que tu Jesús te entregue su vida para hacerte vivir de mí y me haga entregar la tuya para vivir de ti? Eso es lo que comentábamos, ¿no? Y todo esto casi como para encontrar pretextos para poder dar siempre y recibir siempre, para tener ocasión de decirle mi larga historia de mi voluntad y mi eterna historia de amor. Y esto no para darle una simple noticia, para hacerle ver cuán bueno soy, ¿sí? Santo, potente sino para dotarla de mi amor, de mi voluntad, de mi santidad, bondad y belleza mías. ¿No es esto acaso un amor excesivo que da en lo increíble? El solo quererla tener conmigo ya es mi amor más grande, porque si la quiero tener conmigo es porque quiero darle de lo mío. Y como ella no tiene nada que sea digno de mí, le doy de lo mío a fin de que haciéndolo suyo me pueda decir, tú me has dado y yo te doy. ¿No es esto un amor para ablandar y enternecer los corazones más duros? Solo tu Jesús puede y sabe amar de esta manera. Ninguno puede decir que puede igualarme en el amor, en mi amor. Y yo, esto solo puedo hacerlo con quien vive en mi querer, porque cada acto que hace en él es un sol que surge con toda la plenitud de la gloria y de la santidad. Y yo me voy a refugiar en estos soles para deleitarme y tomar reposo. Y encontrando a mi amada criatura investida por estos soles, ¿cómo, ¿cómo me parece bella? Mucho más que viviendo en mi querer, nada hay de humano en ella. Pierde los derechos sobre su voluntad y sobre todo lo que es humano. Todos los derechos sobre su querer son nuestros. Y ella adquiere el imperio sobre todo lo que es divino. ¡Oh, cómo es bello! ¿Cómo estamos contentos y felices al verla imperar con derecho sobre todo lo que nos pertenece? Impera sobre nuestro amor y toma de él cuanto quiere para amarnos. E impera sobre este nuestro amor para hacerse amar. Impera sobre nuestra sabiduría y nos hace decir cosas verdades jamás dichas de nuestro ser supremo. Impera sobre nuestra bondad y nos la hace llover más que lluvia benéfica sobre todas las criaturas. Su imperio es dulce y potente sobre nuestro seno paterno y nos hace llegar a decir. ¿Quién te puede resistir, hija nuestra? Lo quieres tú, lo queremos nosotros. Por eso, si quieres todo, no salgas jamás de nuestra voluntad. Todo será tuyo y tú serás toda nuestra. Después de esto, continuaba pensando en la divina voluntad en sus grandes maravillas y en cómo a veces, mientras se navega su mar, todo es serenidad, paz profunda, su sol divino refulgente de luz, pero todo es silencio, y como su palabra es vida, la criatura se siente faltar la nueva vida que quisiera recibir. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha agregado. Hija mía, el sol de mi querer habla siempre. La luz no calla. Habla con su calor, con su fecundidad y con el imprimir en el alma que vive en él sus variadas bellezas. Y además estoy yo, que soy el portador de su palabra, y que abajándome de más a la inteligencia humana, facilito con palabras más adaptables la altura de la palabra de la luz de mi fiat. Por eso, donde reina no puede callar. Tiene su decir continuo, o por caminos de luz, o por medio de mi palabra. Más bien, cuando no estás atenta, no rumías bien, no comes y por lo tanto no digieres lo que te digo entonces no rumiándolo lo olvidas y dices que no te he dicho nada bueno esto es en respuesta de lo que estaba pensando Luisa ¿sí? Cuando Luisa está pensando, está pensando que en la divina voluntad en las maravillas que es en todo lo que contiene y dice que se navega en su mar que, y que todo es serenidad, paz profunda, en fin, pero todo es silencio. Que todo es silencio. Y luego, o sea, agrega, y como su palabra es vida, entonces ella, pues se pone como la criatura, se siente faltar la nueva vida que quisiera recibir, o sea, las nuevas verdades. Ya, está, ya escuchamos que cada verdad es una, una vida es, un, es algo que se le está dando nuevamente y que cada una de esas verdades contiene todo lo nuevo que dios le quiere dar sí y recordemos también que nos habla de que son semillas de vida divina por lo tanto entonces cuando el silencio, cuando Dios no habla, le falta la vida a la criatura, ¿sí? Pero entonces Jesús, el, la respuesta es eh, muy, muy clara. Y le dice, mi querer habla siempre. La luz no calla. Habla con su calor, con su fecundidad, con el imprimir en el alma que vive en él sus variadas bellezas. Y además estoy yo, que soy el portador de su palabra. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que el querer divino y él hablan continuamente. Lo que pasa es que la criatura se distrae y dice, más bien, cuando no estás atenta, no, has, no rumías bien, no comes. Por lo tanto, no digieres lo que te digo y entonces lo olvidas y dices que no te he dicho nada. O sea, que el silencio lo provocamos nosotros, criaturas. Ese silencio lo provocamos nosotros con nuestras distracciones. Y Jesús en alguna otra lectura le dice, o sea, Luisa piensa que cuando se distrae cuando está en este estado pierde actos. Digo, se sale de la divina voluntad. Y Jesús le aclara y le dice, no, no te sales. Para salirte necesitas un acto decidido de decir no quiero vivir en la divina voluntad. Y ese acto es lo que nosotros llamamos pecado. Sino que lo que, se, lo que pasa es que se pierde un acto y ya nos dijo en la lectura anterior el valor de cada acto y la altura que adquiere la criatura cuando hace una cada vez un acto nuevo, es una vida nueva con nuevos dones, con nuevas bellezas. O sea, es incalculable la pérdida que sufre la criatura con las distracciones. Dice ahora debe saber que en cada palabra o acto hecho en mi voluntad vienen abrazados todos los siglos todas las criaturas son encerradas y están presentes el pasado y el futuro no existen para nosotros ni para quien vive en nuestro querer es más nuestras verdades encierran todos los tiempos todos los siglos y son las portadoras de todas las criaturas en el acto de quien vive en nuestro fiat. Por eso encontramos en aquel acto a nosotros mismos, encontramos el amor y la gloria que todos nos deberían dar. Por eso cuando la criatura está por obrar y por recibir el acto obrante del fiat divino, los cielos se abajan por reverencia. Y quedan admirados al ver un querer divino obrante en el acto humano. Y todos se sienten que toman parte en aquel acto. O sea, esto es el, el, el punto. La divina voluntad, el querer divino están en la eternidad. Para ellos no hay tiempo, para ellos no hay un espacio. Para ellos no, no están hoy aquí y mañana en otro lado. Sino están en todos lados, en todos los tiempos. ¿Sí? Por eso dice que el, todo, y cada acto hecho en la divina voluntad abraza todos los tiempos, todos los siglos y a todas las criaturas, puesto que todas están encerradas en, 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 ese, en ese acto de la voluntad suprema. O sea, el presente, el pasado y el futuro no existen para la divinidad, ni para quien vive en el querer divino. Ni para quien vive en el querer divino. El alma que obra en la divina voluntad se, se sale del tiempo y empieza a actuar en la eternidad. ¿Sí? O sea, que es, se expande por todos los tiempos y por toda la familia humana, por todas las acciones que Dios ha hecho. O sea que en un acto está encerrada la creación completa, la creación material, pero también está encerrada la creación de los seres humanos. Todos los actos de la redención de Jesús, en fin, es infinito, es. Dios completo, ¿sí? no le falta nada. Y por eso dice que se encuentra a sí mismo en el acto de la criatura. Dice así que todo encontramos en el acto hecho por la criatura en nuestra voluntad. Encontramos nuestra potencia que nos honra como merecemos, nuestra inmensidad que todo encierra pone todo a nuestra disposición, nuestra sabiduría que nos exalta con las notas más bellas nuestro ser divino, a los ángeles que nos alaban, a los santos que, re, que raptados repiten santo, santo, tres veces santo el Señor Dios nuestro, que con tanta bondad obra y hace alarde de su amor en el acto de la criatura. Podemos decir que nada nos falta. Nuestra gloria es completa y nuestro amor encuentra su dulce reposo y la correspondencia perfecta. Por eso tanto suspiramos que viva en nuestro querer y nos parece como si no hubiésemos hecho nada en la creación, porque nos falta el acto más grande que podemos hacer: cuál es nuestra vida repetida en el acto humano en el cual nos encontraremos a nosotros mismos, encontramos todo y a todos, todo y a todos. O sea, es, este es el, lo, para Dios, para la divinidad, esta es la correspondencia perfecta, todo lo demás son minutas, es nada, todo lo que la santidad humana puede darle, lo toma como, como nada, o sea, en comparación con el acto divino que puede hacer la criatura viviendo en la divina voluntad. O sea, todo lo que Él había dejado, todo lo que Él había enseñado, bueno, eso es lo que la hasta donde la criatura podría alcanzar. Por lo tanto, para Dios, o sea, la criatura cumple al 100%. Pero ahora, después de habernos dado este conocimiento, esta revelación, definitivamente ya no hay comparación, ¿sí? Por eso es que suspira que se viva en el querer divino. Y luego dice, nos parece como si no hubiésemos hecho nada en la creación, porque falta el acto más grande, ¿sí? Que es la vida divina repetida en el acto humano. No hay bien que no daremos a nuestra amada criatura. Y no habrá amor y gloria que ella no nos dará. Ella encontrará todo lo que quiere en nosotros, y nosotros encontraremos todo en ella. Hija, poder dar todo y dar solamente una pequeña parte de nuestros bienes es un dolor para nosotros. Es tener nuestro amor restringido e impedido. Y solo porque falta nuestra voluntad como vida en la criatura, no poder recibir todo de ella es la pena más grande de nuestra obra creadora. Así que lo exige nuestro amor, nuestra potencia y sabiduría, toda nuestra obra creadora, que la criatura viva en nuestro querer. Por eso no terminarán los siglos. Si nuestro fiat no forma antes su reino, y mientras dominará, dará todos los bienes y dará el dominio de estos sus bienes a las generaciones humanas. Por eso ruega y tu vida sea un acto continuo de mi voluntad para obtener que venga a reinar. <coughs> que nuestra vida, que nuestra vida hermanos, sea un acto continuo, continuo de la divina voluntad. Que no sean actos separados unos de otros, porque esos actos no, no forman vida. Así que, amigos, esta es la propuesta de, nuestros, de nuestro Jesús, vivir continuamente vivir continuamente o sea sin, sin distracciones y que todo lo que hagamos sean actos hechos en la divina voluntad mucho mucho esfuerzo mucha atención recordemos que la vida en la divina voluntad es un acto continuo de atención que Jesús lo llama el sacrificio del acto continuo de atención. Hasta luego amigos.